una casa con muchísima personalidad. Es una casa, toda en negro, toda en negro, y denota la fuerza del personaje. Una casa llena de clichés y donde el culto a la persona es fundamental. La casa de una amiga. El sueño de un chaval de muy joven que intenta mostrar su éxito a través de su casa. Una casa familiar. Una casa hecha con muchísima ilusión de dos personajes muy enamorados. Una casa práctica y con muchas incertidumbres por su propio planteamiento de vida, porque no tenía claro, una casa muy neutra en ese sentido. Fernando lo quiero y es mi amigo y aprendió a quererlo. Al margen de su casa, es una casa que hoy ha perdido sentido porque quiere otro tipo de casa. Ha ido evolucionando el personaje y de hecho le he hecho varias casas, y la última casa denota la evolución personal de una gran persona. Una vivienda hecha con muchos medios y con muchas ganas de ser el reflejo de una historia de éxito, ¿no? Pues yo me he hecho bastantes casas, debo andar ya por la sexta casa que me hago, y es la casa de un conformista. Siempre quiero más.